lamentable homicidio de una persona que pretendieron robarle. Sabemos que fueron individuos que viajaban en dos motocicletas, que pudiera ser que lo estuvieran ya siguiendo desde antes de llegar al lugar. Estamos revisando con detenimiento los videos y la información que estamos obteniendo de manera rápida. Y ciertamente lo que tenemos en imágenes nos muestra un intento de robo que no se consumó y que le dispararon incluso después de no haber logrado el propósito a la víctima. Muy lamentable, estamos avanzando rápidamente. Yo espero que la coordinadora que atiende este caso muy pronto nos informe el resultado, pero son dos motocicletas de uso no ordinario. Así que esperamos pronto tener resultados. Y